Hermanas, ¿cómo están? Yo soy Natalia y bienvenidas a mi canal. Ay, pues por fin me decidí, hermanas. ¿Qué les digo? Tenía mucho tiempo con que voy a volver a grabar, no voy a volver a grabar para YouTube. Pues las que ya me conocen desde hace tiempo saben que yo empecé aquí, hermanas, en esta plataforma. Añísimos, añísimos. Pero bueno, hermanas, me decidí que siempre sí. Realmente la cosa se va a ir dando poco a poco. Si yo veo que me gusta, que me voy acomodando con los tiempos y todo eso, pues lo voy a ir haciendo, hermana. Y pues bueno, para darle nuevamente la apertura a este canal que es de ustedes y mío, vamos a empezar con un vlogcito, hermanas. Ajá, sí, lo que a ustedes les gusta, que vlogué. Y pues nada, vayan dejándome en los comentarios que más o menos les va a ir gustando que les grabe, si les grabo recetas, si les grabo vlogs, si les grabo, no sé, hermanas, lo que ustedes quieran, lo que ustedes pidan, explótenme, pídanme que yo lo voy a hacer. Nada, hermanas, ahorita estoy aquí con las niñas porque resulta y resalta que nos quedamos sin llave. Nos quedamos sin llave, hermanas, nos quedamos encerradas. Mi hermana por accidente se llevó mi llave. Y pues aquí estamos con las niñas. Estoy intentando doblar ropa, pero pues nomás no me dejan. Tengo todo este roperío que doblar. La verdad es que si hay una cosa en el mundo que yo odie es doblar la pinche ropa. Pero bueno, ya voy doblando. Voy doblando como la mitad de lo que era en total y todavía me queda esto. Así que pues bueno, manos a la obra, hermanas. Ay, no, hermanas, pues la verdad, como les digo, si hay algo que yo odio en la vida es doblar ropa. O sea, yo te puedo hacer de todo, yo te puedo lavar, te puedo barrer, te puedo trapear, te puedo lavar los pinches baños todos cagados, pero doblar ropa no me digas, mano, porque hoy lo puedo tener acumulada la ropa de que hasta un mes, sin mentirte. Ay, no, comadre, yo no sé si solamente a mí me pasa esto, pero es que de verdad, o sea, yo me la vivo aplazando el doblar la ropa. Por eso mismo se me junta tantísima ropa, porque, o sea, yo lavo, lavo, lavo y ahí la voy dejando, hermana. No, hombre, a mí me da una flojera. Dime en los comentarios a ti qué es lo que no te gusta de hacer de la casa, hermanas. En mi caso, pues es esto, ¿verdad? Y pues bueno, antes de que yo empezara a grabar había bañado a mis hijas, porque un día antes nos pusimos a hacer unas manualidades que utilizamos en grudo y no las había bañado porque ya las hicimos tarde. Andaban todas zarrapastrosas, todas llenas de engrudo, todas llenas de pegamento. Entonces dije, bueno, vamos a desayunar y órale, vámonos a bañarnos, niñas, porque andan todas hediondas. Así que ya las había bañado, ya estaban limpiecitas. Pero bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero mis hijas la verdad es que sudan muchísimo. Entonces, a pesar de que las había bañado, ya andaban otra vez todas zarrapastrosas. Ya lo único que me hacía falta era lavarle los dientecitos. Y pues nada, aquí estábamos a la bebé. No la grabé porque la bebé se me hace un poquito más difícil. Hermanas, la primera ropa que les mostré era solamente la de ellas. De este lado, que es nuestro cuarto, tengo nuestra ropa que también tengo que doblar. Ay, no, hermanas. Y pues como les digo, hermanas, la verdad es que mis hijas la verdad sudan muchísimo. O sea, ellas pueden estar en invierno, pueden estar en un clima, pueden estar haciendo un chingo de frío, hermanas, y ellas aún así sudan. No sé por qué son así, yo creo que es hereditario, porque recuerdo que mi mamá también es así. Pero es que de verdad, hermanas, si yo no le amarro en los pocos tres pelos que tienen, luego andan bien empapados. Entonces dije, se las voy a amarrar, bueno, al menos a la grande, que ya lo tiene un poquillo más larguillo. Así que aquí las andaba medio peinando. Una vuelta, algo así, que entonces mamá nomás le hizo una trenza, hermanas, porque no se deja peinar. Y luego la bebé me anda ahí exigiendo atención. La otra toda peluda, miren. A ver, Regi. Ay, moquienta. Sí, creo que todo el día esta es la parte más difícil, porque es cuando tengo que dormirlas. Aquí estoy, pues, durmiendo una, pero luego la otra me empieza a decir que le ponga atención y así. Entonces, pues, la despierta a ella. Ya se han de imaginar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí omitimos la pista, pero yo me andaba una fiesta, hermano. O sea, yo me andaba imaginando que andaba en el antro con unas copas de más, con unos... ¡Ay, no, mentira, hermanas! Pero la verdad es que yo ya no sé qué música me gusta. A mí solamente me gusta La Granja de Zenón. ¡Ay, no, hermanas! Así nos pasa cuando somos mamás. Aquí ya andaba que ya no podía, hermanas, ya me andaba quedando dormida. Y mi hija nada que se dormía, entonces dije, bueno, si no quieres dormir, entonces vámonos, porque yo tengo muchas cosas que hacer.
Se luchó, pero se perdió la batalla, hermanas. Esta niña no durmió. Y pues ni modo, ya no la voy a intentar porque pues no duerme. Pues ya bajamos, hermanas, porque pues la bebé no quería dormir. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerme a hacer pues comida y todo eso. Ya medio recogí aquí, me falta únicamente barrer. Y pues nada, tengo que avanzarle. Pues ayer puse a marinar unos bisteces a la... Así como les puse limón, pimienta, ajo, sal. Y como los dejé desde ayer, la verdad es que huelen bien rico. Lo único que voy a hacer es ponerlos en la plancha. Y yo creo que voy a estar haciendo un arroz rojo y una ensaladita. Y listo, ya con eso para no complicarme la vida, hermanas. Le voy a poner un poquito de aceitito. Un poquito nada más para que no se me peguen los bisteces. Casi nada. Les cuento que la verdad este marinado a mí me encanta, hermanas. Simplemente le pongo bastante limón, o sea, de que de verdad se empape todo de limón, bastante pimienta, bastante ajo, de que unos 2 o 3 dientes de ajo grandes, y le pongo su suficiente sal para que amarre, dijeron por ahí. La verdad es que este marinado, o sea, es súper sencillo, hermanas, pero yo siento que así como yo lo hice, que lo dejas desde un día antes, agarra muchísimo sabor, súper rico, la carne sabe deliciosa con el limoncito, no sé. A mí me gustan mucho las cosas así como agridulces, entonces pues siento que por eso lo disfruto bastante. Pero bueno, cuéntame en los comentarios tú cómo marinas la carne, porque entiendo que hay gente que tampoco la marina, hay gente que ni siquiera le pone sal, o que simplemente le pone sal, o estos condimentos ya especiales que venden para carnes. Pero a mí me gusta de esta manera, hermana, siempre la he comido así y a mis hijas les encanta. Es la única manera, bueno, no la única manera, pero a ellas les gusta mucho que se los haga así, porque también les gusta mucho lo agridulce, entonces ellas lo devoran. Cuando lo hago de esta manera, de que le pongo limoncito, lo devoran, hermanas. Un día antes habíamos hecho un guiso de chicharrón prensado que nos había enseñado un compadre que teníamos aquí de visita. Nos enseñó y pues dijimos, bueno, pues hay que hacerlo nuevamente porque la verdad sabe tres piedras. Y lo hicimos con mi esposo. Un día antes mi esposo estaba aquí todavía de vacaciones y pues nada, eso fue lo que comimos. Y me había sobrado un poquito para recalentar. Entonces dije, ay, ya tengo hambre. Como doy chichi, hermanas, de cada rato me da hambre. Entonces me hice unos tacos ahí que la verdad, ay, no sé. O sea, yo los estaba apenas preparando y me rugían las tripas del antojo, hermanas. Luego ahorita van a ver la verdurita con la que se acompaña este guiso. La verdad es que sabe bien rica. Es una verdurita en escabeche preparada. Ay, no, hermanas. Deben de probarlos. Ahí a ver si más adelante les hago una receta, porque la verdad es que está buenísima. Lleva de que su papita, coliflor, zanahoria. Ay, no, sabe bien rica, hermanas. Se me hace agua la boca de tan solo pensarlo y ya quiero nuevamente. Pues miren, hermanas, a mí ya me dio hambre, la verdad que como doy pecho, todo el día tengo hambre y todo el día me la paso comiendo, por eso estoy bien gorda. Pero bueno, X, ajá, tenía un poquito de chicharrón prensado que habíamos guisado el día de ayer y como me sobró, pues me voy a hacer unos tacos, bueno, ya me ando haciendo unos tacos y a mis hijas también les gusta, bueno, a la grande le gusta, entonces pues también le estoy haciendo a ella para que comamos tantito ahorita. Y pues en lo que sale el bistec ya para la tarde-noche, para la cena, cuando venga su papá de ellas. La bebé, aunque no lo coma, me pidió, hermanas, ahora está queriendo comer allá abajo siempre. Le gusta, y pues Isabela no come allá abajo, Isabela le gusta comer aquí arriba con los grandes, porque eres una nena grande, ¿verdad? Sí, mi amor. Cómale, cómale. Miren, hermanas, algo así quedaron mis taquitos con esa verdurita en escabeche. Oh, se me hace agua la boca y con una salsita verde. ¡Provechito! Sí quedó la carne, hermanas. Y pensaba hacer un arroz blanco o rojo, pero la verdad es que salió bastante caro. Yo pensé que iba a ser bien chiquilla, pero no. Así que únicamente lo voy a hacer con ensalada de verduras. De verduras, de tomate, cebolla y así. Pero ya lo voy a hacer a la mera hora ya cuando comamos. Pues ahorita nos acabamos de atragantar unos tacos. Entonces, pues, al ratito. Pero ya quedó la carne.
Mi plan realmente del día era que cuando mis hijas durmieran, o sea, todo esto yo lo hago cuando ellas están en la escuela, pero hoy como no fueron, pues mi plan era que cuando ellas durmieran su siesta, yo me iba a bajar en chinga rápidamente a hacer todo el aseo de abajo y de arriba. Pero pues no me salieron los planes, hermanas. Yo le anduve batallando para que durmiera la bebé, porque pues durmiendo la bebé ya la grande ya no me da tanta lata, pero pues nomás no dormía. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué me voy a estresar? ¿Para qué me voy a poner a batallarle a que se duerma si no tiene sueño la chamaquita? Entonces vámonos a hacer aseo juntas. Así que pues bueno, aquí manitas a la obra. Les digo que un día antes habíamos hecho unas manualidades y la verdad es que estaba todo regado. Habían pedazos de cartón por donde quiera. La alfombra andaba toda llena de pelusas, de basurita, de papel picado. Entonces dije, bueno, pues la voy a sacudir. Aunque esta chamaquita no me dejaba. La otra les digo que no me da tanta guerra porque andaba ya sentadita, jugando, comiendo. No recuerdo qué andaba haciendo. Pero el chiste es que se sienta y ya no se levanta. La chiquilla es la que me da bastante lata, hermanas. Es la que siempre anda detrás de mí. Le digo que le gusta olerme los pedos, pero bueno, hermanas, ahí andaba mi casimerita. Eso sí, diario se tiene que barrer y trapear esta casa porque estas niñas, hermanas, de que tiran comida, de que tiran leche, de que tiran los mocos, de que tiran las... ¡Ay, no! Todos los días, y como el piso es así como color beige, pues todos los días se hace un gran desmadre, ¿verdad? Entonces siempre tengo que andar escarbándole la basura y trapeándole bien porque si no, no queda limpio. Oigan, quiero mostrarles que a Isabela en su cumpleaños ahora le regalaron estos botecitos, vienen varios con diferentes colores y la verdad se me hacen súper bonitos, no sé, se me hacen muy tiernos, no sé si así se usen porque pues traía los popotes, yo creo que sí, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo que a lo mejor eran unos dispensadores que no sé, de cápsula, de salsa o algo así, pero ellas los están usando así, se me hacen súper tiernos los ositos. Y bueno, ya para terminar mi mañana, hermanas, dije, voy a aprovechar que estas niñas todavía no tienen sueño y me voy a poner a hacer un poco de tarea porque la verdad es que tengo bastante. Para las que saben y las que no saben, pues les cuento. Estoy estudiando, hermanas, estoy estudiando otra licenciatura, entonces pues nada, aquí me puse a pues ponerme a hacer las tareas, ¿verdad? Pero bueno, hermanas, espero te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides dejar tu bonito like y tu bonito comentario. Y no olvides seguirme en Instagram porque ya les subo historias todos los días. Muchas gracias por verme y siempre comentar mis videos. Cuídense mucho. Bye. Bye.